Talk is consciousness, creativity, and the brain. And if you have a golf ball size consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball size understanding. When you look out, a golf ball size awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball size wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness, and when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. There is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Todo es energía.
Lo que percibes con tus cinco sentidos menores de ser el mundo sólido que te rodea, en realidad no lo es en absoluto. Es simplemente diferentes frecuencias de energía actuando en armonía para formar lo que nuestros cinco sentidos perciben como materia. El mundo sólido de nuestro alrededor no tiene una esencia sólida en absoluto. El fundamento en el que se basa y apoya esta realidad tridimensional es la proyección, siendo por tanto el concepto de la realidad una experiencia ilusoria. La realidad que experimentas todos los días y toda la materia en ella es de hecho una sinfonía. Una sinfonía consistiendo en su totalidad de la luz y el sonido. En última instancia, no hay nada más. Solo existen estas diferentes frecuencias vibracionales de luz y sonido. Esto fue expresado más que elocuentemente en el libro The Four Agreements, Los Cuatro Acuerdos, en el que el autor, Don Miguel Ruiz, escribió: "No son las estrellas las que crean la luz, sino la luz la que crea las estrellas". El universo en el que vives es excesivamente vasto y de naturaleza fractal. Como arriba, por lo tanto abajo. La iteración energética que se produce en él es una cualidad que afecta a todas las cosas que hay en él. Es un proceso continuo e infinito de repetición constante. Este fenómeno, por naturaleza, autogenera y regenera al universo en su totalidad, matemáticamente, en un orden explicado en el interior de lo implicado. Como un grano de arena que pertenece a una piedra, que pertenece a una roca, que pertenece a un yacimiento, que pertenece a una montaña. Esa forma de continuar, la autosimilitud, el orden en el caos, así es el universo que habitamos. La ciencia moderna y el arte ya han demostrado esta realidad en la que vives. En la década de los 70, el profesor Benoit Mandelbrot desarrolló una geometría capaz de explicar de qué forma y manera nuestro universo y toda su materia no eran nada finitas, sino infinitas. Una expresión universal en la que sus elementos, todos y cada uno de ellos, son un reflejo del otro. La expresión lo es todo. Nos ayuda a conocer mejor el mundo en el que vivimos, y por ello, en el siglo XIX nos encontramos con el autor Katsushika Hokusai y su especial sensibilidad a la hora de retratar la naturaleza fractal de este mundo. Sus cuadros son una obra verdaderamente de arte, arte fractal que nos muestra y ayuda a entender de qué forma y manera este universo es en su totalidad de naturaleza fractal. Y esto es más significativo de lo que puedas comprender a primera vista, ya que avances recientes en la ciencia nos indican que todo este universo en realidad existe dentro del centro de un agujero negro, y la realidad existe según es arriba, lo es abajo. ¿Te has mirado honestamente por dentro alguna vez? ¿No te parece significativo que cada uno de los 100 billones de átomos que constituyen cada una de los 53 billones de células, que a su vez constituyen el cuerpo humano, están en sí mismo estructurados como un sistema solar? Cada uno de estos átomos consiste de un 99,9999% de espacio vacío. Y sin embargo, son estos átomos vacíos los que constituyen este aparentemente mundo sólido, a tu alrededor y dentro de ti. Cada mundo, un reino de infinita posibilidad e infinita energía, y sin embargo, uno está contenido dentro del espacio finito de tu cuerpo. Como arriba, es abajo. En el corazón de cada átomo, al igual que en el corazón de cada célula, como en el corazón de todo ser viviente, yace una energía tan potente y tan misteriosa que durante demasiado tiempo se ha mantenido esquiva e indefinida para la ciencia moderna. Casi todo el mundo cree que en el vacío
no hay nada. Pero para la autoconsistencia interna, la consistencia de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad, tiene que haber el equivalente de 10 elevado a 94 gramos de energía-masa, siendo cada gramo energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es muchísimo. Pero ¿qué significa en la práctica? Pues que si pudiera suponer que el universo es plano, y cada vez hay más datos astronómicos que demuestran que es más bien plano, si pudiera suponer eso y luego cogiera el volumen o cogiera el vacío de un solo átomo de hidrógeno que mide unos 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, si cogiera esa cantidad de vacío y extrajera la energía latente, veríamos que tendría 3 billones de veces más energía que toda la materia de todas las estrellas y de todos los planetas en un radio de 20.000 millones de años luz. Eso es mucho. Muchísimo. Y si la conciencia te permite controlar, aunque solo sea una pequeña fracción, provocar un Big Bang es muy fácil. Lo que está contenido dentro de esta energía es consciencia. Y la forma que toma es la de un agujero negro. Esto es extremadamente significativo, porque lo que este conocimiento nos sugiere es que dentro de cada átomo de tu cuerpo también yace otro universo aparentemente sin fin, y que el universo en el que vivimos también existe dentro del núcleo de un átomo. Para comprender verdaderamente el concepto y su significado, solo debemos darnos cuenta de que todo lo que de hecho existe dentro de la creación es consciencia. Consciencia compuesta nada más que de pura energía. Todo es energía. Y todo es consciencia. Porque la energía es consciencia en sí misma. Cada alma en proyección dentro de esta realidad es simplemente una frecuencia de esta consciencia y una expresión de esa frecuencia. Y, como arriba, por lo tanto abajo, y así continúa hasta el infinito. Esta información no es nueva, se conoce desde hace eones, y así ha sido a través de toda la historia del hombre. Era conocida y usada hace más de 10.000 años durante la construcción de las pirámides y de otros monumentos megalíticos antiguos, y se conocía mucho antes de esa época también. Desde entonces la humanidad ha sufrido el gran olvido, pero aunque este olvido ocurrió, es ahora indiscutiblemente claro que la humanidad ha estado por aquí durante mucho, mucho tiempo. Mucho antes de cualquier fecha concebible para la primera plantación o para el comienzo de nuestra actual civilización. Escucha con cuidado, es un hecho, está más allá de cualquier duda, que en realidad la humanidad tiene decenas de miles de años, quizás cientos de miles y posiblemente hasta millones de años de antigüedad. Para muchas personas puede ser algo desconcertante llegar a la comprensión de que el hombre vivía perfectamente bien en este planeta durante periodos tan prolongados de tiempo, anteriores a lo que se dice o a lo que se cree por nuestra cultura. Sin embargo, la evidencia claramente sugiere que de hecho ese es el caso. Tal evidencia nos indica que la auténtica verdad es que el curso entero de la historia humana es impensablemente diferente de lo que nos han sugerido, y a menudo presentado como hechos en nuestras bibliotecas modernas y libros de historia. Y es principalmente debido a la supresión de la verdad relacionada con estos métodos el por qué hoy nos encontramos viviendo dentro de sociedades tan fracturadas y disfuncionales en todas sus formas. Sociedades que en realidad son completamente ilusorias. Con cualquier auténtica investigación, podemos encontrar que, en verdad, todo lo dicho por parte de nuestros sistemas educativos y religiosos está equivocado, transliterado, resumido, inconcluso, forzado y hasta inventado. Y esto es especialmente más cierto cuando lo relacionamos con lo dicho en cuanto a nuestra significancia como individuos.
A través de tales instituciones se nos dice que somos gente pequeña, que somos insignificantes en el elevado esquema de las cosas. Pero es mentira. Cada uno de nosotros, literalmente, contiene la llave del universo en sus manos. Y si buscamos y reconocemos la realidad de que no somos meros espectadores aquí, encontraremos el porqué, en verdad, la humanidad y la experiencia global en la que estamos involucrados ahora mismo en esta Tierra es el evento principal. La humanidad es el vector, el eslabón entre lo anterior y la continuación. Como arriba, por lo tanto, abajo. Y cada una de nosotras, tú y yo, cada una, estamos participando aquí en la creación, en este particular momento, con un propósito específico. Ese propósito es el de crear esta realidad para percibir la experiencia y obtener el conocimiento, la sabiduría, las herramientas con las que estamos interiormente provistos en orden de lograr esta tarea son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, mientras que la herramienta más poderosa de todas es nuestro libre albedrío. En nuestra percepción e interacción en esta realidad, este libre albedrío es la clave que hemos estado buscando. Verdaderamente es el concepto más importante de todos. Es este libre albedrío el que nos provee con la libertad de elección, y es la libertad de elección la que controla el estado de nuestra consciencia. Porque, nos demos cuenta o no, es esta libertad de elección la que decide qué energía nosotros, como individuos, estamos eligiendo para centrarnos en ella. Y es desde esta elección de centrado o centrarse desde donde cada uno de nosotros percibe una realidad individual. Nuestras creencias son nuestras percepciones individuales las que, luego a su vez, crean aquello que es percibido por la conciencia colectiva de la que todos somos parte. Es la elección y las decisiones de la conciencia colectiva, el libre albedrío de la gente, lo que literalmente crea el mundo que experimentamos cada día. En la actualidad, hay muchos campos científicos que se están dando cuenta de la necesidad de abrazar esta perspectiva. Muchos científicos, por fin, se han dado cuenta de que solo al abrazar el entendimiento espiritual y luego aplicándolo a la ciencia, será cuando las auténticas respuestas se puedan encontrar. Por ejemplo, la ciencia dominante en la actualidad declara abiertamente que la consciencia humana no está localizada en el cuerpo humano. Y esto es también extremadamente significativo, porque lo que esto significa es que lo que ves cuando te miras al espejo no es realmente tú. Es en verdad un recipiente que utilizas como herramienta para crear y experimentar la realidad que tú has elegido, por lo tanto, tu realidad creada. Porque la auténtica verdad es que el mundo en el que vives es puramente ilusorio, un holograma cuántico. No es nada más que la construcción de tus creencias, tus percepciones y tus intenciones, una creación de tu entendimiento y tu condicionamiento, siendo estas cosas las que te confunden para que creas que lo que tú percibes en el espejo es quién y qué eres, y eso controla lo que tú crees que puedes y no puedes lograr. También te convencen de que lo que percibes y experimentas de ser el mundo sólido a tu alrededor es real, sin siquiera saber que es puramente una experiencia en un mundo ilusorio lo que estás experimentando. Lo que se requiere para conseguir una comprensión de tu verdadera naturaleza y del poder que posees a nivel personal es el ganar entendimiento de la energía y de ser consciente de en qué tipo de energía estás centrado. Todo lo que existe es simplemente energía. Energía en diferentes formas de expresión. Todo es energía. Energía vibrando en diferentes frecuencias. Es esta energía la que constituye esta realidad. Lo que percibes a tu alrededor como vacío y espacio vacío es la verdadera sustancia de nuestro universo. Lo que tú percibes como un mundo sólido a tu alrededor
las cosas que percibes como materia son en realidad simples divisiones en el espacio. Es el espacio lo que verdaderamente es real. Escucha atentamente. Lo que organiza la sustancia de este espacio en una materia discernible para la experiencia es la consciencia. El campo energético consciente que llega hasta ti es llamado muchas cosas por muchas personas. Ha sido llamado la matriz, la mente de Dios, naturaleza, el gran holograma cuántico o simplemente el campo. Es la sustancia intangible que conecta todas las cosas y las amarra en una realidad singular. Es a este campo al cual cada una de nosotras está conectada y con el que cada una de nosotras interactúa para crear y moldear la realidad de cada singular momento, en cada singular día, de cada singular mes. Esto es logrado vía tus percepciones y a través de las interacciones de tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones, porque estas cosas que ocurren en tu interior son literalmente un lenguaje. Y este lenguaje, aunque no hablado, es muy real, y la importancia de entender este lenguaje ha sido conocida desde los tiempos más antiguos. Muchas sociedades, en el pasado, basaban enteramente sus civilizaciones en lograr este entendimiento, y únicamente con este propósito fueron creadas sus ya antiguas estructuras. Muchos de estos antiguos restos no eran meramente templos, eran lugares de aprendizaje. La clave para la comprensión de estos lugares es el entender cómo funciona la energía y cómo diferentes tipos de energías son afectadas por diferentes tipos de geometría. Una estructura sería construida según ciertos principios geométricos sagrados con el objeto de crear ciertas frecuencias en el interior del individuo. La edificación en sí misma generaría un tipo específico de campo de energía que sería percibida por cualquiera que entrara en el interior como un sentimiento o una emoción tangible en el interior de su cuerpo. Las paredes y los techos de estos lugares se adornarían con información en la forma de jeroglíficos, textos y referencias zodiacales que para el profano simplemente parecerían historias interesantes, pero que para el iniciado explicaría la energía y el sentimiento generado por esta estructura, qué era realmente este tipo de energía y cómo podía ser esta comprendida, canalizada y hablada. Cada una de estas estructuras servían en esencia como un libro capacitando al estudiante para comprender y hablar el lenguaje del sentimiento y la emoción. Este lenguaje aún se usa y es hablado por la gente en el mundo moderno de hoy. De hecho, es hablado en cada singular momento, de cada singular día, por cada ser humano en esta singular tierra. Pero la mayoría no es consciente al hacerlo. Es el lenguaje del electromagnetismo hablado al campo de energía envolvente, vía el oscilador de cristal líquido, conocido como el corazón, el cual capacita tu cuerpo. Es el lenguaje del corazón. Hay, sin embargo, ciertas fuerzas en este mundo que han trabajado mucho para asegurarse de que tal información esté mantenida fuera del conocimiento público. Y esto es especialmente más cierto en nuestras sociedades modernas, en donde los poderes gobernantes han intentado meticulosamente mantener estos conocimientos bien ocultos. Estas fuerzas han tenido éxito en el hecho de atrapar a la consciencia colectiva de la humanidad en el interior de una capa de una interminable y fractal realidad, y esto se ha logrado a través de la manipulación de la mente. Se han empleado métodos que han logrado una completa separación de los seres humanos, de su sentido de poder y realidad, y esto es un proceso que lleva pasando durante mucho tiempo. Mucho. Se ha hecho a través de la supresión del verdadero conocimiento y a través del uso de semejantes maquinaciones como religión, ciencia, patriotismo, raza, riqueza, clasismo y cualquier otra forma de separatismo disponible, con la única intención de crear una mente dividida entre las personas.
cualquier cosa para hacer que la humanidad se sienta separada de los demás y del planeta en el que vive. Y la principal herramienta que se ha utilizado para alcanzar este fin es el temor. La situación a la que nos enfrentamos hoy en día en este mundo ha sido creada por diseño y se ha convertido en lo que percibimos como realidad simplemente porque la mayoría de la gente no es consciente de la verdadera naturaleza de la realidad o no tiene entendimiento alguno de cómo realmente este mundo es manejado y continúa hasta hoy en día debido al hecho de que la única información recibida por la mayoría de la gente proviene de la prensa dominante o de la televisión. Y debe quedar claro para todo el mundo que los principales medios de comunicación masiva jamás informarán a la gente sobre los auténticos acontecimientos en torno a cualquier noticia o cualquier otra cosa. Es simplemente algo para lo que los medios de comunicación no están diseñados. Su función no es informar. Los medios de comunicación tienen poco o nada que ver con mantener a la gente informada y todo que ver con el control del fluir de la información y moldeado de los pensamientos, creencias y opiniones del populacho. Estas instituciones simplemente presentan su teoría y propaganda como hechos y promueven el ridiculizar a cualquiera que los cuestione. Es un sistema creado y construido de manera muy inteligente. Pero una vez que lo consigues, cuando has entendido cómo traspasar y ver a través de la neblina de la propaganda, la auténtica verdad en torno a cualquier noticia se convierte dolorosamente en algo obvio para ti. Pero aún así, mucha o demasiada gente falla o no logra ver a través de la neblina propagandística, y por tanto, ahora encontramos a la raza humana en su totalidad ante la situación más precaria. El primer paso para remediar esta situación, el primer paso en la recuperación y entendimiento de la realidad y nuestra verdadera conexión a ella, el primer paso para esto es autoliberarnos de los mecanismos de control del mundo físico. Y la forma de conseguir esto es a través de los pensamientos, sentimientos y emociones que surgen en el momento en el que cada individuo de este planeta se ponga en pie y reclame su derecho de nacimiento, vivir. ¿Crees que todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es normal? ¿Ha de ser considerada el actual avance de la humanidad como una simple y natural progresión? ¿Crees que la guerra al terror es real? Abre tu mente y abre tus ojos. Fíjate en las continuas invasiones ilegales. Fíjate en la continua manipulación y supresión de tus derechos. Fíjate en la continua antihumanitaria creación de legislaciones que están siendo usadas por nuestros gobiernos. Y comprende de una vez por todas que esta situación simplemente no podría continuar sin la colaboración y aceptación de la gente mediante el pacífico cumplimiento. Así que detén tu autoconformidad en torno a todo esto. Los gobiernos y agentes de la seguridad y demás estamentos que hemos empleado para protegernos se han salido muy visiblemente de ese camino de proteger al pueblo. La policía hace mucho que no actúa en orden de mantener la paz. Ahora son matones a sueldo que actúan por el interés de su pagador, convirtiéndose en esclavos que juran servir y proteger a gobiernos y coronas en vez de al pueblo. Y el hecho de que en estos tiempos modernos muchos policías, así como soldados, estén de hecho lo suficientemente lavados de cerebro como para hacer respetar forzosa e incuestionablemente cualquier parte de las órdenes antihumanitarias que les dan los legisladores corruptos, en vez de detener a los criminales que les dieron la orden, indica un grave peligro para la gente. Es por esto que es tan importante la sensibilización de la gente, la conciencia pública, sobre los verdaderos asuntos a los que se enfrenta la humanidad. Porque con la sensibilización pública podemos fácilmente revertir estas cosas y crear una pacífica y dotada sociedad. Por eso también es muy importante que la misma policía en sí se despierte y comience en realidad a hacer su trabajo, el de proteger a los ciudadanos,
en lugar de defender a la corrupción, socavando por tanto la seguridad del pueblo, siendo esto lo que actualmente hacen. Desafortunadamente para el pueblo, la mayoría de los oficiales de policía en estos tiempos modernos han olvidado que ellos son del pueblo también, debido a que la percepción de poder de estos individuos yace en sus uniformes, no en el agente que los viste. Estos agentes de policía están eliminando sus propios derechos también, y en última instancia todo se reduce a permitir que esto ocurra. Uno no puede realmente culpar a las marionetas que están al mando, o ni siquiera a los gangsters que los controlan, porque finalmente está pasando todo esto simplemente porque la gente lo ha permitido y lo sigue haciendo. Todo es cuestión de libre albedrío, la libre voluntad. Se trata de si decides permitir que esta situación continúe
o si decides deshacerte de la televisión y usar la empatía. Compréndelo y aplícalo en tu vida. Exprésate así en tu vida. Comunícate con tu vida. Levántate y di no. Lo que estamos experimentando en esta realidad es el libre albedrío, la voluntad libre. Por lo tanto, cuando quieras, aléjate del miedo y corre la voz, porque es verdaderamente el momento de que el pueblo, la gente, se dé cuenta del verdadero y auténtico poder que tiene. Dale la espalda a la televisión, apágala. Deshazte de todo eso. Levántate y di no. Llega al entendimiento de que no somos números. Somos gente soberana. Somos el pueblo soberano. Y los gobiernos son nuestros sirvientes electos. Entiende dónde se encuentra en realidad su posición jerárquica. Los gobiernos sirven al pueblo, a la gente. El pueblo no sirve al gobierno. La gente no sirve a los gobiernos. Es por eso que con la sensibilización pública, con la opinión pública, con el entendimiento público del auténtico dilema al que nos enfrentamos como humanidad, podemos bastante fácil y pacíficamente revertir la situación. Uno puede forzar a preguntarse cómo hemos dejado que se llegara a este punto, tan lejos. The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN food program said, "We will use food as a weapon against the people." ¿Teníamos que dejar caer al mundo hacia esta situación? Nuestro sistema entero está completamente corrompido. Es corrupto en cualquiera de las maneras en la que lo analices. Muros que están creados por diseño. Naciones enteras quedan diezmadas por el bien del interés corporativo. Nuestra comida está envenenada con toxinas. Nuestro suministro de agua está lleno de partículas tóxicas, bajo el pretexto de estar manteniendo nuestra salud dental en buena forma. Países enteros están de rodillas por el bien de los beneficios, mientras que la mayoría de la gente encuentra e incluso admite que esto es un problema. La gente vive y pasa por sus propias vidas, coleccionando baratijas insignificantes o en la superación personal de lo material, mientras ignoran todo lo que está pasando a su alrededor, creyendo que el mundo es el retrato basura que la televisión o las revistas Massin les muestra. Muchos se fijan en las divisiones entre la gente y en lo que ellos perciben como algo diferente de ellos mismos, en vez de fijarse en las uniones y similitudes, en la esencia de cada uno de nosotros que permanece, que continúa hasta el núcleo, la esencia que nos conecta con cada uno de nosotros. La esencia que nos hace a todos iguales. Y la gente espera el ascender a una conciencia elevada o a ser entregados a la salvación por su Salvador, sin nunca haber tomado la responsabilidad de sus acciones por ellos mismos. Se burlan del hecho de que el fluoruro sea neurotóxico, y aún así su mundo está siendo domado mentalmente y despoblado en torno suyo. La corrupción gubernamental abunda. El sistema entero está podrido hasta el núcleo y todavía nadie ve que hay un problema personal a resolver. Y ahora, con la introducción de alimentos genéticamente modificados y semillas patentadas, estamos viendo llegar una situación con el potencial para destruir la totalidad de la cadena alimentaria de este planeta. Y todo esto está ocurriendo simplemente porque nosotros, el pueblo, la gente, estamos permitiendo que pase. Uno puede presionarse a preguntar exactamente a quién le conviene destruir toda la cadena alimentaria del planeta.
¿Por qué le hacemos esto a la Tierra? ¿Por qué ocurren semejantes formas de genocidio? Uno puede incluso forzarse y preguntar quién está realmente a cargo en este lugar. Y debe quedar claro para todo el mundo que los principales medios de comunicación masiva jamás informarán a la gente sobre los auténticos acontecimientos en torno a cualquier noticia o cualquier otra cosa. Es simplemente algo para lo que los medios de comunicación no están diseñados. Su función no es informar. Los medios de comunicación tienen poco o nada que ver con mantener a la gente informada y todo que ver con el control del fluir de la información y moldeado de los pensamientos, creencias y opiniones del populacho. Estas instituciones simplemente presentan su teoría y propaganda como hechos y promueven el ridiculizar a cualquiera que los cuestione. Es un sistema creado y construido de manera muy inteligente. Pero una vez que lo consigues, cuando has entendido cómo traspasar y ver a través de la neblina de la propaganda, la auténtica verdad en torno a cualquier noticia se convierte dolorosamente en algo obvio para ti. Pero aún así, mucha o demasiada gente falla o no logra ver a través de la neblina propagandística, y por tanto, ahora encontramos a la raza humana en su totalidad ante la situación más precaria. El primer paso para remediar esta situación, el primer paso en la recuperación y entendimiento de la realidad y nuestra verdadera conexión a ella, el primer paso para esto es autoliberarnos de los mecanismos de control del mundo físico. Y la forma de conseguir esto es a través de los pensamientos, sentimientos y emociones que surgen en el momento en el que cada individuo de este planeta se ponga en pie y reclame su derecho de nacimiento, vivir. ¿Crees que todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es normal? ¿Ha de ser considerada el actual avance de la humanidad como una simple y natural progresión? ¿Crees que la guerra al terror es real? Abre tu mente y abre tus ojos. Fíjate en las continuas invasiones ilegales. Fíjate en la continua manipulación y supresión de tus derechos. Fíjate en la continua antihumanitaria creación de legislaciones que están siendo usadas por nuestros gobiernos. Y comprende de una vez por todas que esta situación simplemente no podría continuar sin la colaboración y aceptación de la gente mediante el pacífico cumplimiento. Así que detén tu autoconformidad en torno a todo esto. Los gobiernos y agentes de la seguridad y demás estamentos que hemos empleado para protegernos se han salido muy visiblemente de ese camino de proteger al pueblo y del planeta en el que vive. Y la principal herramienta que se ha utilizado para alcanzar este fin es el temor. La situación a la que nos enfrentamos hoy en día en este mundo ha sido creada por diseño y se ha convertido en lo que percibimos como realidad simplemente porque la mayoría de la gente no es consciente de la verdadera naturaleza de la realidad o no tiene entendimiento alguno de cómo realmente este mundo es manejado. Y continúa hasta hoy en día, debido al hecho de que la única información recibida por la mayoría de la gente proviene de la prensa dominante o de la televisión. Y debe quedar claro para todo el mundo que los principales medios de comunicación masiva jamás informarán a la gente sobre los auténticos acontecimientos en torno a cualquier noticia o cualquier otra cosa. Es simplemente algo para lo que los medios de comunicación no están diseñados. Su función no es informar. Los medios de comunicación tienen poco o nada que ver con mantener a la gente informada y todo que ver con el control del fluir de la información y moldeado de los pensamientos, creencias y opiniones del populacho. Estas instituciones simplemente presentan su teoría y propaganda como hechos y promueven el ridiculizar a cualquiera que los cuestione. Es un sistema creado y construido de manera muy inteligente, pero una vez que lo consigues, cuando has entendido cómo traspasar y ver a través de la neblina de la propaganda,
La auténtica verdad en torno a cualquier noticia se convierte dolorosamente en algo obvio para ti. Pero aún así, mucha o demasiada gente falla o no logra ver a través de la neblina propagandística, y por tanto, ahora encontramos a la raza humana en su totalidad ante la situación más precaria. El primer paso para remediar esta situación, el primer paso en la recuperación y entendimiento de la realidad y nuestra verdadera conexión a ella, el primer paso para esto es autoliberarnos de los mecanismos de control del mundo físico. Y la forma de conseguir esto es a través de los pensamientos, sentimientos y emociones que surgen en el momento en el que cada individuo de este planeta se ponga en pie y reclame su derecho de nacimiento, vivir. ¿Crees que todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es normal? ¿Ha de ser considerada el actual avance de la humanidad como una simple y natural progresión? ¿Crees que la guerra al terror es real? Abre tu mente y abre tus ojos. Fíjate en las continuas invasiones ilegales. When it dawns upon you the world that you've actually created. The people in uniform and the dark suits that administer the system while not being the originators of it, they have to start breaking ranks, okay? Get some backbone, open your mind, look at what's going on, and get some frickin' backbone before you administer and impose and enforce a world that will be grotesque for your children and grandchildren. In fact, not even that. Uno no puede realmente culpar a las marionetas que están al mando, o ni siquiera a los banksters que los controlan, porque finalmente está pasando todo esto simplemente porque la gente lo ha permitido y lo sigue haciendo. Todo es cuestión de libre albedrío, la libre voluntad. Se trata de si decides permitir que esta situación continúe o si decides deshacerte de la televisión y usar la empatía. Compréndelo y aplícalo en tu vida. Exprésate así en tu vida. Comunícate con tu vida. Levántate y di no. Lo que estamos experimentando en esta realidad es el libre albedrío, la voluntad libre. Por lo tanto, cuando quieras, aléjate del miedo y corre la voz, porque es verdaderamente el momento de que el pueblo, la gente, se dé cuenta del verdadero y auténtico poder que tiene. Dale la espalda a la televisión, apágala, deshazte de todo eso, levántate y di no. Llega al entendimiento de que no somos números, somos gente soberana, somos el pueblo soberano, y los gobiernos son nuestros sirvientes electos. Entiende dónde se encuentra en realidad su posición jerárquica. Los gobiernos sirven al pueblo, a la gente. El pueblo no sirve al gobierno. La gente no sirve a los gobiernos. Es por eso que con la sensibilización pública, con la opinión pública, con el entendimiento público del auténtico dilema al que nos enfrentamos como humanidad, podemos bastante fácil y pacíficamente revertir la situación. Uno puede forzar a preguntarse cómo hemos dejado que se llegara a este punto, tan lejos. When it dawns upon you the world that you've actually created. The people in uniform and the dark suits that administer the system while not being the originators of it, they have to start breaking ranks, okay? Get some backbone, open your mind, look at what's going on, and get some frickin' backbone before you administer
and impose and enforce a world that will be grotesque for your children and grandchildren. In fact, not even that, for yourself. Uno no puede realmente culpar a las marionetas que están al mando, o ni siquiera a los gangsters que los controlan, porque finalmente está pasando todo esto simplemente porque la gente lo ha permitido y lo sigue haciendo. Todo es cuestión de libre albedrío, la libre voluntad. Se trata de si decides permitir que esta situación continúe, o si decides deshacerte de la televisión y usar la empatía. Compréndelo y aplícalo en tu vida. Exprésate así en tu vida. Comunícate con tu vida. Levántate y di no. Lo que estamos experimentando en esta realidad es el libre albedrío, la voluntad libre. Por lo tanto, cuando quieras, aléjate del miedo y corre la voz, porque es verdaderamente el momento de que el pueblo, la gente, se dé cuenta del verdadero y auténtico poder que tiene. Dale la espalda a la televisión, apágala. Deshazte de todo eso. Levántate y di no. Llega al entendimiento de que no somos números. Somos gente soberana. Somos el pueblo soberano. Y los gobiernos son nuestros sirvientes electos. Entiende dónde se encuentra en realidad su posición jerárquica. Los gobiernos sirven al pueblo, a la gente. El pueblo no sirve al gobierno. La gente no sirve a los gobiernos. Es por eso que con la sensibilización pública, con la opinión pública, con el entendimiento público del auténtico dilema al que nos enfrentamos como humanidad, podemos bastante fácil y pacíficamente revertir la situación. Uno puede forzar a preguntarse cómo hemos dejado la policía. Hace mucho que no actúa en orden de mantener la paz. Ahora son matones a sueldo que actúan por el interés de su pagador, convirtiéndose en esclavos que juran servir y proteger a gobiernos y coronas en vez de al pueblo. Y el hecho de que en estos tiempos modernos muchos policías, así como soldados, estén de hecho lo suficientemente lavados de cerebro como para hacer respetar forzosa e incuestionablemente cualquier parte de las órdenes antihumanitarias que les dan los legisladores corruptos en vez de detener a los criminales que les dieron la orden, indica un grave peligro para la gente. Es por esto que es tan importante la sensibilización de la gente, la conciencia pública, sobre los verdaderos asuntos a los que se enfrenta la humanidad. Porque con la sensibilización pública podemos fácilmente revertir estas cosas y crear una pacífica y dotada sociedad. Por eso también es muy importante que la misma policía en sí se despierte y comience en realidad a hacer su trabajo, el de proteger a los ciudadanos, en lugar de defender a la corrupción, socavando por tanto la seguridad del pueblo, siendo esto lo que actualmente hacen. Desafortunadamente para el pueblo, la mayoría de los oficiales de policía en estos tiempos modernos han olvidado que ellos son del pueblo también, debido a que la percepción de poder de estos individuos yace en sus uniformes, no en el agente que los viste. Estos agentes de policía están eliminando sus propios derechos también, y en última instancia todo se reduce a permitir que esto ocurra. Disperse, you may be arrested and/or subject to other police.
action. The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN food program said, "We will use food as a weapon against the people." ¿Teníamos que dejar caer al mundo hacia esta situación? Nuestro sistema entero está completamente corrompido. Es corrupto en cualquiera de las maneras en la que lo analices. Muros que están creados por diseño. Naciones enteras quedan diezmadas por el bien del interés corporativo. Nuestra comida está envenenada con toxinas. Nuestro suministro de agua está lleno de partículas tóxicas, bajo el pretexto de estar manteniendo nuestra salud dental en buena forma. Países enteros están de rodillas por el bien de los beneficios, mientras que la mayoría de la gente encuentra e incluso admite que esto es un problema. La gente vive y pasa por sus propias vidas, coleccionando baratijas insignificantes o en la superación personal de lo material, mientras ignoran todo lo que está pasando a su alrededor, creyendo que el mundo es el retrato basura que la televisión o las revistas magazine les muestra. Muchos se fijan en las divisiones entre la gente y en lo que ellos perciben como algo diferente de ellos mismos, en vez de fijarse en las uniones y similitudes, en la esencia de cada uno de nosotros que permanece, que continúa hasta el núcleo, la esencia que nos conecta con cada uno de nosotros. La esencia que nos hace a todos iguales. Y la gente espera el ascender a una conciencia elevada o a ser entregados a la salvación por su Salvador, sin nunca haber tomado la responsabilidad de sus acciones por ellos mismos. Se burlan del hecho de que el fluoruro sea neurotóxico, y aún así su mundo está siendo domado mentalmente y despoblado en torno suyo. La corrupción gubernamental abunda. El sistema entero está podrido hasta el núcleo y todavía nadie ve que hay un problema personal a resolver. Y ahora, con la introducción de alimentos genéticamente modificados y semillas patentadas, estamos viendo llegar una situación con el potencial para destruir la totalidad de la cadena alimentaria de este planeta. No power. I don't care if you're in the military. I don't care if you've got how many kind of stars on your uniform. I don't care what level of the police force you're in. I don't care if you're doing roadblocks. I don't care if you're pulling people off the street. I don't care what you're doing. You have no power. Your uniform has the power. Take your uniform off, okay? Put it in the wardrobe. Where's your power? Go and get another job without that uniform. Where's your power? You have no power. You are employed to animate that uniform, which is an extension of the state, and that's all you are, and therefore you are expendable. While you give your soul away, while you give your mind away, while you give your morals and decency away, advancing this fascist dictatorship, you will be okay with the fascists that you're serving. But your children and your grandchildren have to live in the world you are creating.
And one day you're going to have to understand that, and I don't envy you that moment, because it's going to be horrific when it dawns upon you the world that you've actually created. The people in uniform and the dark suits that administer the system while not being the originators of it, they have to start breaking ranks, okay? Get some backbone, open your mind, look at what's going on, and get some freaking backbone before you administer and impose and enforce a world that will be grotesque for your children and grandchildren. In fact, not even that, for yourself. Uno no puede realmente culpar a las marionetas que están al mando, o ni siquiera a los banksters que los controlan, porque finalmente está pasando todo esto simplemente porque la gente lo ha permitido y lo sigue haciendo. Todo es cuestión de libre albedrío, la libre voluntad. Se trata de si decides permitir que esta situación continúe, o si decides deshacerte de la televisión y usar la empatía. Compréndelo y aplícalo en tu vida. Exprésate así en tu vida. Comunícate con tu vida. Levántate y di no. Lo que estamos experimentando en esta realidad es el libre albedrío, la voluntad libre. Por lo tanto, cuando quieras, aléjate del miedo y corre la voz. Es que los controlan. Porque finalmente está pasando todo esto simplemente porque la gente lo ha permitido y lo sigue haciendo. Todo es cuestión de libre albedrío, la libre voluntad. Se trata de si decides permitir que esta situación continúe, o si decides deshacerte de la televisión y usar la empatía. Compréndelo y aplícalo en tu vida. Exprésate así en tu vida. Comunícate con tu vida. Levántate y di no. Lo que estamos experimentando en esta realidad es el libre albedrío, la voluntad libre. Por lo tanto, cuando quieras, aléjate del miedo y corre la voz, porque es verdaderamente el momento de que el pueblo, la gente, se dé cuenta del verdadero y auténtico poder que tiene. Dale la espalda a la televisión, apágala. Deshazte de todo eso, levántate y di no. Llega al entendimiento de que no somos números, somos gente soberana, somos el pueblo soberano, y los gobiernos son nuestros sirvientes electos. Entiende dónde se encuentra en realidad su posición jerárquica. Los gobiernos sirven al pueblo, a la gente. El pueblo no sirve al gobierno. La gente no sirve a los gobiernos. Es por eso que con la sensibilización pública, con la opinión pública, con el entendimiento público del auténtico dilema al que nos enfrentamos como humanidad, podemos bastante fácil y pacíficamente revertir la situación. Uno puede forzar a preguntarse cómo hemos dejado que se llegara a este punto, tan lejos. The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN food program said, "We will use food as a weapon against the people." ¿Teníamos que dejar caer al mundo hacia esta situación? Nuestro sistema entero está completamente corrompido. Es corrupto en cualquiera de las maneras en la que lo analices. El problema al que nos enfrentamos como humanidad, podemos bastante fácil y pacíficamente revertir la situación. Uno puede forzar a preguntarse cómo hemos dejado que se llegara a este punto, tan lejos.
The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN food program said, "We will use food as a weapon against the people." ¿Teníamos que dejar caer al mundo hacia esta situación? Nuestro sistema entero está completamente corrompido. Es corrupto en cualquiera de las maneras en la que lo analices. Muros que están creados por diseño. Naciones enteras quedan diezmadas por el bien del interés corporativo. Nuestra comida está envenenada con toxinas. Nuestro suministro de agua está lleno de partículas tóxicas, bajo el pretexto de estar manteniendo nuestra salud dental en buena forma. Países enteros están de rodillas por el bien de los beneficios, mientras que la mayoría de la gente encuentra e incluso admite que esto es un problema. La gente vive y pasa por sus propias vidas, coleccionando baratijas insignificantes o en la superación personal de lo material, mientras ignoran todo lo que está pasando a su alrededor, creyendo que el mundo es el retrato basura que la televisión o las revistas magazine les muestra. Muchos se fijan en las divisiones entre la gente y en lo que ellos perciben como algo diferente de ellos mismos, en vez de fijarse en las uniones y similitudes, en la esencia de cada uno de nosotros que permanece, que continúa hasta el núcleo, la esencia que nos conecta con cada uno de nosotros, la esencia que nos hace a todos iguales. Y la gente espera el ascender a una conciencia elevada o a ser entregados a la salvación por su Salvador, sin nunca haber tomado la responsabilidad de sus acciones por ellos mismos. Se burlan del hecho de que el fluoruro sea neurotóxico, y aún así su mundo está siendo domado mentalmente y despoblado en torno suyo. La corrupción gubernamental abunda. El sistema entero está podrido hasta el núcleo y todavía nadie ve que hay un problema.